Hola, hola, ¿cómo están familia bonita de Misión Doña Margarita? Estoy muy contenta de estar con ustedes, espero que por aquí entre gente acompañarnos. Les voy contando un poquito qué vamos a hacer hoy. Mi nombre es Marisol Flores y he tenido la oportunidad de estar en Misión Doña Margarita pues ya varias ocasiones. Este año estuvimos por allá en el mes de enero y me encanta, me encantó estar en Pachuca. Me encantó estar en Cuautla. Hola Janet, bienvenida. Hola, hola. Hola Yuni, bienvenida. Bienvenidas todas. Qué gusto verlas, qué gusto tenerlas aquí. Y bueno, vamos a platicar un ratito y les tengo una sorpresa porque al final, unos 15 minutitos antes, tal vez 20, mis hijas prepararon todo esto. Ahí déjenme, le muevo por aquí. Chéquense. Tienen preparada la mesa completa porque quieren compartir con ustedes algunos experimentos y juegos que se pueden hacer en casa con cosas que tienes en casa. No tienes que ir a comprar nada especial ni traer algo del otro lado del mundo. Con cosas de casa como harina, jabón de trastes, que ahorita estamos usándolo mucho, agua, sal. Con eso vas a poder hacer tres o cuatro experimentos en casa con tus hijos. Hola, Car, hola, Mari, qué gusto verlas por aquí, bienvenidas. Y a lo mejor estas ideas que te vamos a dar te sirvan para hacerlas con tus sobrinos, con tus nietos, con tus nietas o con tus hijos. Y a lo mejor van a, no a lo mejor, estoy segura que van a pasar un rato bien divertido. Y bueno, les escribí por aquí algunos puntos para reflexionar un poquito sobre este tiempo y las oportunidades que nos trae esta pandemia, porque además de ser algo difícil de creer y de estar pasando, pues también tiene sus regalos y sus retos que nos están dejando llenos de aprendizajes. Amiga Nancy, gracias por la invitación. De verdad, me encanta estar con ustedes y me siento parte de Misión Doña Margarita. Nancita, tú ya lo sabes que me encanta ir allá. Así que qué padre que nos podamos conectar por aquí. No lo puedo creer, me da mucha emoción. Qué padre. Bueno, pues bienvenidas a todas las que se están uniendo. Hola Alegría, hola Carmelita, mira, te llamas como mi mami, Galilea, bienvenidas todas. De verdad que a donde voy y hablo de Misión Doña Margarita, hablo de cada una de ustedes y de lo increíble, la increíble comunidad que han hecho y lo valiosas que son como mujeres todas ustedes que forman parte de Misión. De verdad que me encanta estar por allá, siempre regreso con las pilas bien puestas porque me encanta verlas, platicar con ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar. Llegaron muchas, qué participativas, oigan. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues primero que nada, estamos ante una situación muy diferente, súper diferente, que pues ya como todos sabemos, y ya como que ya agarramos práctica, ¿no? Del encerramiento y de todo esto. Al principio sí era difícil, nos sacaba de onda. Oigan, me escucho bien, me puse un microfonito, pero espero que se escuche todo muy bien. Ay, qué hermosa. Saludos a Cuautla, saludos a Pachuca. Hola, María, con tu hermana Rosa. Bienvenidas todas. Hola, Solicito. Hola. Ay, hermosas, gracias por estar aquí. Y bueno, como les decía, el coronavirus, esta pausa, esta pandemia, sí ha traído, nos ha sacado mucho de onda, nos ha traído ansiosos, con insomnio, tal vez estamos comiendo más o comiendo menos. Hay días que nos sentimos tristes, otro día nos sentimos como con más pila, otro día no sabemos ni qué día es, ¿no? Y otro día no entendemos por qué hay tantos y tantos trastes por lavar, platos, no sabemos dónde sale tanto, ¿no? Y tampoco entendemos por qué estamos gastando casi el doble en comida, qué está pasando aquí, ¿no? Pero detrás de todo eso y detrás de las muchas pérdidas humanas que está teniendo esta pandemia, hay también ciertas oportunidades que se abren. Se están abriendo oportunidades que si logramos verlas y si logramos aprovecharnos en nuestro favor y el de nuestra familia, estaremos aprendiendo algo de esto. Es un regalo también el tener esta pausa. Yo les voy a contar qué me pasó. La primera semana, no sé si a ustedes les dio por arreglar el jardín, como que era como, pareciera que nuestro cuerpo necesitaba conectar con la naturaleza, ¿no? Entonces yo me puse a arreglar el jardín y tenía, pues no lo tenía arregladito y tenía ahí un macetero bien viejo y así. Y cuando lo empecé a sacarlo, me puse mis guantes
anticoronavirus, pero más bien fue para meterme a agarrar tierra, ¿no? Y entonces cuando abro toda, saco toda la tierra y volteo toda mi, esta maceta vieja de madera, me doy cuenta que estaba ya toda podrida por abajo. Y además en la tierra estaba lleno como de lombrices y cucarachas de tierra. Y entonces yo me senté un poquito a pensar y dije yo, imagínate, Marisol, si no hubieras tenido este tiempo, esta pausa, estos días más lentos, esta pausa que nos dieron de detenerte, de trabajar, de correr, de subir, de bajar, yo no me hubiera dado cuenta qué tan feo estaba el interior de mi jardín. Ahora estoy bien feliz porque todos los días que salgo lo veo y puse la plantita nueva y reacomodé otras y el jardín quedó lindo y es un pedacito de jardín en su casa y a mí me hace feliz verlo. Y me quedó esa reflexión de decir, fíjate, si en el jardín se logró hacer un jardín nuevo a partir de esta pausa y de darle su tiempo y la paciencia y el espacio, logramos hacer algo lindo en el jardín. ¿Qué podríamos lograr con nuestra persona si en este tiempo nos damos chance de ver hacia adentro, de reflexionar, de pensar qué podemos hacer mejor, qué podemos corregir, ajustar? ¿Qué me ha faltado decir? ¿O qué puedo callar? No sé, son así como preguntas de reflexión de qué cosas puedo hacer yo bien para mí durante este tiempo en el que no estoy a prisa, en el que no estoy corriendo, ¿no? Ahora, otra cosa, es importante que esta pausa nos está dejando reconectar con las cosas ordinarias. Sí, o sea, imagínate que antes andábamos todos corriendo y los chavos en la escuela y los niños aquí y allá y el esposo trabaja y trabaja y nunca nos veíamos las caras o nos las veíamos poco, ¿no? Ahora nos está dando tiempo de reconectar con las cosas ordinarias, desde ponerte a limpiar frijoles. Y me pasó. Pedí frijoles, llegaron a la casa junto con la verdura y la fruta que nos la podían traer del mercado y entonces me dice mi esposo, yo me acuerdo cuando con mi abuelita limpiaba frijoles. Y yo, yo también algún día, alguna vez lo hice con mi mamá. Y mis hijas de 8 y 9 años decían, mamá, ¿cómo que vas a limpiar los frijoles? Y yo, vénganse, vamos a hacerlo. Mi esposo, sí, vamos a hacerlo. A ver, lo reto que no encontrar una piedra en el frijol. Y pasamos la tarde limpiando frijoles. Entonces, a lo que voy con este comentario es que esta oportunidad nos está dejando reconectar con cosas ordinarias que nos hacen juntarnos, vernos, platicar de una manera súper simple. Ni siquiera necesitamos dinero, ni siquiera necesitamos el gran lujo, ¿no? Para poder sentarnos a platicar limpiando frijoles, jugarnos aquí una lotería, unas cartas, platicar. A nosotros nos tocó la oportunidad de que durante esta cuarentena está pasándolo aquí mi suegro con nosotros y ha sido maravilloso estar escuchando sus historias, que antes no nos veíamos, muy poco porque no vive aquí en la ciudad en donde vivimos. Entonces, estas oportunidades chiquitas de conectar en lo ordinario son fantásticas y fabulosas. Me encantaría que en el chat, que me encanta que estén tan activas, me digan qué actividad que no hacían antes normalmente han hecho en estos días y les ha causado emoción, creen que eso los ha conectado con su familia, qué cosas ordinarias que hacíamos antes les está gustando ahora hacer en familia. No sé, a lo mejor es cocinar, a lo mejor estás disfrutando más tu jardín, regar, a lo mejor hasta bañarte con más tiempo, ¿no? Entonces cuéntenme en los comentarios y yo los voy leyendo qué cosas, qué actividades han hecho durante estos días en familia para reconectar con ustedes, con la gente con la que viven, qué hobbies están haciendo que no habían hecho antes, a lo mejor retomaste tu lectura. A lo mejor retomaste aquel hobby de pintar o de cantar o de desempolvaste tu máquina de coser o tu tejido. Yo no sé, cuéntenme qué están haciendo porque quiero escucharlas también a ustedes, que me encantaría tenerlas en persona, pero ya habrá más tiempo. Las leo. Porque estamos hablando de lo importante de conectar con lo ordinario, cosas ordinarias. En el trajín y correteo del día no se puede. Ahora me están diciendo que están disfrutando limpiar la casa, fantástico, hacer ejercicio, jugar lotería con mis hijas, dice, gracias Nancy por tus comentarios, dice Gloria que ahora, a ver, se me fue, platicamos en el jardín los tres por la noche, imagínate, dime si no vamos a extrañar estos días, todo lo hago con más calma y evito el estrés, dice Gloria, fantástico, darle clases a mi nieta, Gloria, qué hermosura,
Soy maestra jubilada y prometí ya no dar clase. Imagínate con toda tu experiencia. Ay, qué padre, qué padre, qué padre. ¿Qué más, qué más? Qué padre. Retomé clases de pintura textil. Ay, cita, qué padre. Aprendiendo a cocinar, platicar más con mi familia. O sea, imagínense estos regalos que nos está dando esta gran pausa. Hace poco escuchaba a un autor de un artículo de Estados Unidos que decía, esta pausa es como un regalo que ahí estaba y que no lo habíamos abierto, porque andábamos corriendo ya a la prisa. Jugar con mis hijos, que habíamos dejado de hacerlo, dice Lupita, leer, limpiar a fondo, si así he estado yo también, Lupita, platicar con mis hijos con más tiempo. Imagínense, antes lo que decíamos era, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo y no tengo tiempo y de ahí no nos bajaban, ¿no? Pues ahora resulta que sí tenemos tiempo, nos lo están regalando. Ahora lo importante es saber en dónde pongo mi atención, a qué le voy a dar atención. En este momento ustedes nos están regalando su atención, pero también podrían estar haciendo la cena en familia o no sé. Por acá también nos cuentan, contamos anécdotas de las fotos, hemos sacado muchas fotos viejitas, estoy elaborando bisutería que aprendí a hacer en Misión Doña Margarita. Ay, Soledad, qué padre. Tengo más tiempo para hacer los quehaceres del hogar. Y por acá nos comparten limpiar en casa, hacer ejercicio, cocinar, disfrutar más tiempo con mi hijo, ver todos estos videos que enriquecen, mil gracias. Y nos dejan no dejar de hacer ejercicio y compartir con la familia. Estoy sacando mi cerámica que no había pintado, la desempolvé. Qué bonito, María Guadalupe. Ahora le doy más tiempo a Dios. Híjole, Gloria, eso ha sido fundamental. Sí ha sido muy bonito tener más tiempo de rezar. Nosotros hemos estado como más concentrados en rezar el rosario, que nos gusta y nos da mucha paz. Hacer un pequeño huertito. ¡Ay, qué padre! Yo también como que ahí nos pusimos a hacer nuestros pininos de huertito. De repente a un chayote lo enterramos en la tierra y ya empezaron a salir los brotecitos de las hojas. Estamos conectando con nosotros, con los más importantes que nuestra familia y además con la naturaleza. Imagínate qué maravillosa oportunidad. Y qué bonito, pues que estamos teniendo este espacio para vernos, para convivir, ¿no? Para platicar, para redescubrirnos. Y ojalá que cuando decimos, ay, pues ya cuando todo vuelva a la normalidad, comadre, ojalá que la nueva normalidad nos encuentre a nosotros reconstruidos, más conectados, más en paz, porque definitivamente que no nos vamos a quedar encerrados para siempre y ya vamos más de salida, más de la mitad para allá, eso estamos viendo y esperando. Y ojalá que sea una oportunidad de aprendizaje para todos y que valoremos mucho. Hace poco hablaba con los, en una empresa hicimos algo así parecido a esto y los hombres, los papás decía un papá, estoy teniendo el lujo de desayunar, comer y cenar con mis hijos. Y yo decía, wow, yo lloré con ellos. Otro decía, imagínate, estoy jugando con mis hijos, no lo podía hacer antes porque todo el día estoy trabajando. Y me decía, jugamos bebé leche y jugamos no sé qué. Y yo decía, wow, estamos valorando más a los que tenemos y con quienes no podemos estar, quizá los abuelos, los hermanos, los tíos. Estamos ahora conectados como nunca, aunque sea así por una pantalla de celular, pero ¿a poco no nos llena el corazón verlos y reírnos? Es padrísimo, es padrísimo. Bueno, y platicando de esto. Pareciera que esta oportunidad, esta pausa que nos está regalando la pandemia, como les digo, con muchísima respeto a toda la tragedia que hay detrás y las muchas vidas que se han perdido, pero para los que estamos bien aún y esperamos seguir bien porque nos estamos cuidando, nos está dando una oportunidad breve, porque aunque pensamos ahorita, otro mes, llevamos 40 y tantos 1000 días, ¿cuál cuarentena? Parece noventena. Ya no sé qué hacer. Resulta que es tan breve el tiempo de estar aquí en casa que nos está dando esta oportunidad irrepetible, porque yo creo que no va a haber otra pandemia igual. Pues esto pasa cada 100 años, no sé cuánto, ¿no? Y tan, tan tremenda. Y entonces me da la oportunidad para conectar, conectar, conectar. Y nos estamos dando cuenta que no necesitamos buscar entretenernos, porque a esta plática le pusimos entretenimiento con valor. Pues fíjense la creatividad natural que tenemos como mujeres, como mamás, como abuelas, que ni siquiera estamos pensando qué hago para entretenerlos a todos, porque luego nos entra eso de que yo soy la responsable de la comida, que todos estén bien y que todos estén felices y entretenidos.
y ya habíamos platicado esto en una conferencia allá en Misión, ¿no? Habíamos dicho, oye, yo no puedo ser aquí la Santísima Trinidad de emocional de todos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no hace falta hacer grandes esfuerzos para estar conectados. Porque entretenernos es como, ¿qué hacemos para que se entretengan los niños? Ponles la tele, es así como el nuevo chupón, ¿no? Electrónico. Y no es necesario porque pareciera que lo único que necesitamos es estar. Lo único que necesitamos es al otro. Y nada, y platicar y limpiar frijoles y, ¿qué onda? ¿Una lotería? Vamos a salir aquí al jardín. Platicamos, vemos las estrellas, vamos a ver la luna, esta rosa gigante que ya saben que salió hace unas semanas. Y bueno, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que todo esto sea un ejercicio que sí me deje valor a mí y a mi familia? Pues bueno, como lo dicen ustedes y como bien lo saben ustedes, lo que nos... Ay, por ahí anda la comadre Richer, comadrita, bienvenida. La comadre Richer estuvo con ustedes también hace como un mes, comadre, en marzo, estuvo por ahí dándoles una conferencia de su novela, El dolor de la cigüeña. Así que si no la tienen, búsquenla en Amazon, el comercial para mi comadre. Y bueno, ¿cómo hacer para que esta experiencia tenga aprendizajes, para que esta experiencia sea de valor para mí, para mi familia? Pues ahí les van unos cuatro tips. Oigan, es que a mí se me va, hable y hable y hable, pero mis hijas prometieron que querían venir a hacer experimentos con ustedes y los vamos a hacer. Chéquense, ya tenemos todo listo. ¡Tin! Así que no se vayan, porque ahorita que Marisol le acaba de hablar, vienen ahorita a hacer experimentos con nosotros. Y les tengo un regalo, y ahorita se los voy a platicar. ¿Qué hacer? Bueno, muy importante, y ustedes lo están diciendo, el autocuidado. Yo, Marisol, yo sola, mujer, en mi persona necesito autocuidarme, mis pensamientos, mi salud, lo que como, lo que veo, lo que escucho, cómo puedo estar más tranquila, no ser cómplice de mis pensamientos negativos, porque luego empezamos, ¿no?, a alucinar y qué tal si viene otro brote y nunca salimos de la casa y entonces, ¿cómo, Diosito? Eso no nos ayuda, eso no nos sirve. Si no te funciona ese pensamiento, como le digo a mis hijas, vístelo de payaso. Es que mamá, yo pensé que me vería un fantasma. Mi amor, ponle un pañal en tu imaginación, ponle una nariz de payaso y regrésalo, ¿no? Entonces, mis pensamientos, necesito sí cuidarlos mucho, 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 porque de repente nos pueden dar días más bajones, días más menos bajones, pero ayudarnos a no estar pensando en qué tremendo, ya escuchaste las noticias, ya viste las cifras, si no te sirve, no lo veas. Cuida tus pensamientos porque nadie lo puede hacer por ti. Cuida tu salud, tenemos más tiempo para hacer ejercicio aunque sea en casa o salir aquí a caminar tantito afuera con todas las precauciones del mundo, lo que te sirva a ti para sentirte bien, el arte. Todo lo que aprenden a hacer en misión, todo eso nos alimenta el alma, el espíritu y nos ayuda a sentirnos mejor. Voy a leerlas por aquí. Saludos a Carmarín. La comadre. Ya empezó el huerto también la comadre Richer. Pongo en práctica clases de cocina. Muy bien. Me he encontrado con Dios. Hola, Pepe y Tere. Ay, qué hermosas todo lo que nos comparten. Ahorita sigo leyendo. Lo más padre de eso es que estamos en familia, dice Alexandra, y podemos comer juntos, ver películas, jugar juegos. Es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. Y definitivamente, pues no nos podemos quedar en casa. Y vamos a regresar a trabajar todos y vamos a regresar a la calle. No sabemos cuándo, no sabemos en qué condiciones, pero qué gran oportunidad de decir, vamos a congelar esto y a seguirlo poniendo en práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué si nos queremos quedar de esta pausa? ¿Y qué cosas me sobran? O me sobraban antes y yo no me daba cuenta. Pareciera que el virus del coronavirus, pues es uno. Pero desde antes del coronavirus ya había otro virus que nos estaba haciendo muchísimo daño. Y era el virus de la prisa. Y no nos dejábamos sentir, ver, platicar, vernos con la gente más importante, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer también? Compartir mi atención. Ahora dicen, lo más importante no es el tiempo, es la atención. Me lo decía hace una semana que lo leyó por ahí una amiga, Ana Sofía Martínez, y me decía, ahora lo importante es dónde pongo la atención, dónde, qué, voy a priorizar, qué cosas puedo dejar y me hace bien hasta dejarlos para poderme concentrar en lo que necesito hacer, dónde pongo mi atención con lo más importante. Y luego nos ayuda muchísimo porque también empezamos a sentir en el encerramiento pues que nuestras emociones están más a flote, que de repente la comunicación nos falla, incluso con el esposo, con los hijos, y es un reto estar todos juntos, reunidos aquí
¿Y qué hay que hacer? Nos sirve mucho tener tiempos a solas con la pareja, tiempos a solas con un hijo o una hija, esos ratitos de exclusividad, de mira, vamos a regar aquí tú y yo el huertito, o sabes que acompáñame a hacer esta receta aquí, vamos a hacer la limonada juntos. Esos ratitos a solas ayudan muchísimo a sentirte especial, querido, y un poquito también a desahogarte. ¿Qué más? Pedir ayuda. Lo hemos hablado también como mujeres, si queremos pasarla bien esta época. No es ningún secreto, es una realidad y una neta de las netas, que las que más chamba estamos teniendo durante esta temporada somos nosotras. Claro que sí. Decía el esposo de una amiga, no, pues para mí padrísimo. Pues yo no, me estoy ahorrando el tráfico, no voy a la oficina, estoy en mi casa y estoy conectado y ya. Y desayuno como y ceno con mis hijos y calientito y bien padre. Pero nosotras, si tienes ayuda en casa, si no tienes ayuda en casa, la cosa es que ahora tienes a todos en la casa y estás cocinando para todos y parece que nunca se acaba y cuando ya creíste que estaba recogiendo la cocina, ya llegó la hora de la comida. Pero ahora ya están todos cenando y quieren merendar y todos quieren comer. Entonces, súmale a eso a las mamás que tenemos hijos en la escuela y pues está poniendo muy bonito el reto de conecte a su hijo a la computadora. Maestra, no tenemos tantas computadoras. Maestra, no me da el internet. Maestra, no quiero. Yo quiero seguir dormido, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pedir ayuda. Darle responsabilidad a los demás para no volvernos locos a mitad de esta pandemia. Voy a leer un poquito sus comentarios. Nos dice Lupita que está disfrutando de su hijo más chico, que por el trabajo se veía un poquito. Qué maravilla, ¿verdad? Poder estar cerca de los hijos. Jugar con mis hijos fútbol, dice Selene, enseñarle a mi hija a cocinar, estar con las plantas, hacer origami. Algo muy importante, darle gracias a Dios antes de empezar a comer, que por las prisas ya no lo hacían. Es que Selene, esa es la mejor escuela. Cuando veo a las escuelas ahorita preocupadas porque los niños y el año y no vayan a perder el año. Definitivamente va a haber un retroceso escolar en los niños, lo va a haber, porque pues no están yendo a la escuela y por más que le queramos ser al maestro o a la maestra como mamá o papá, no somos especialistas. Pero ¿en qué sí somos especialistas? En enseñarles a partir de cosas ordinarias y lo estás diciendo muy bien, Selene. Vamos al huertito a plantar, cocinemos juntos, de esas cosas se van a acordar. Esos son sus recuerdos más importantes cuando sean adultos, son esto que estamos haciendo. Estamos rezando juntos, estamos arreglando el jardín juntos, como dice Carmen, hacer la comida con más amor, lo mejor de todo que he hecho con mi gran familia, qué linda, Margarita, yo hago ejercicio con mis nietos, mira qué padre, imagínate yo, nunca vi a mi abuelita hacer ejercicio conmigo, qué padrísimo. Norma nos dice disfrutar a mi hija que estudia afuera, a mi esposo, depurar lo que necesito, me invitan a brincar la cuerda, qué padrísimo. Es como cuando tienes un bebé y los primeros meses parecen eternos, pero al mismo tiempo tienen cosas maravillosas. Exactamente, Nancy. Es esta larga cuarentena que luego al futuro dices, se fue bien rápido. Creo que hasta lo vamos a extrañar estar todos juntos, ¿no? Lupita nos dice, estoy pintando, estoy bordando. Lulú, buenas tardes, espero que te gracias. Valorando mucho su familia. Qué padre, qué bonito lo que están escribiendo. Qué padre, dice Higinia, que es un tiempo de conexión con su hijo. Y de verdad. Si este tiempo lo usamos, es es como medicina preventiva para nuestros hijos, estar con ellos. Es regalarles nuestra presencia al 100%, sin condiciones, estamos aquí juntos. Claro, no se puede estar todo el día, todos seguimos trabajando de alguna manera desde casa, pero este tiempo estamos como abonándole así a su cuenta bancaria, a su cochinito, de amor, de sentirse valiosos, de sentirse queridos, y eso va a traer muchas cosas buenas. Hace poco me decía otra persona que entrevisté que en Noruega entrevistaron a los niños y les dijeron, ¿cómo se sienten con todo esto del coronavirus? Y los niños decían, estamos felices porque estoy en familia. Estoy feliz porque tengo a mi mamá y a mi papá todo el día. Imagínate, ¿no? Gracias a todas. Gracias, Mali, Mago, Melissa, Perla. Gracias, 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 gracias. Bueno, ahora voy a traer a mis hijas para que vengan a hacer los experimentos con nosotros. Creo que todavía tenemos tiempo. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, por favor, bienvenidas sean las preguntas, que para eso estamos. Eli, a veces que nos olvidamos de nosotros por estar al pendiente de la familia, pero también necesitamos consentirnos nosotras mismas. Sí, Eli, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es que necesitamos, como en el avión, como dicen en un avión, póngase usted primero la mascarilla y luego póngasela a su hijo, ¿no? Entonces es lo mismo, si yo no estoy bien, si yo no estoy tranquila, si yo no comí, si yo no hice tantito ejercicio, si no me tomé
ratito para bañarme a gusto, yo no estoy lista para atender a nadie, ¿no? Tomarnos un respiro, como lo hemos hecho también en las pláticas que hemos ido a dar por allá, pasar más tiempo de calidad, más atención familiar. Bueno, les tengo un super regalo, chicas. Hicimos un manual, fíjense, este es un manual con 40 juegos, experimentos, recetas de cocina, de ciencia, de arte, etcétera. Miren, viene así con letra grande, fotitos, y yo lo tengo en un archivo digital y se los voy a mandar a través de Juni o de Nancy para que se los hagan llegar. Como les digo, se los van a mandar a lo mejor por WhatsApp y lo pueden abrir en su celular y ahí lo pueden ver todo, ¿ok? Este es el manual de juegos que hicimos y vamos a hacer unas actividades pues que tenemos ya aquí preparadas y son puras cosas que tienen en su casa, así que a lo mejor les sirve para entretener al nieto, aunque sea de lejos, o le platican cómo se hace, a la abuela, y estas actividades vienen en este manual. Bueno, una de ellas no, pero no importa. ¿Qué más? Siguen muy contentas gracias a estas pláticas de Misión Doña Margarita. Hola. Yo ya no puedo con mi trabajo y mis tareas. Brenda, elijamos nuestras batallas, de verdad. Hoy tenían dos clases mis hijas, a la primera sí llegué, a la segunda no llegaron, se me olvidó. Andaba yo en mi autocuidado y no se puede cumplir con todo. Si nos aferramos a que esto sea perfecto, la vamos a pasar muy mal. Tratemos de ser flexibles, de que nuestro cerebro sea así como chicle. No salió como yo quería, hice lo mejor que pude, ¿no? Y yo creo que ya ahorita todo se puede disculpar. Es complicado que todo salga como esperamos. Pero vamos a tener vacaciones muy pronto, seamos flexibles, nos ayuda muchísimo ser flexibles para no tratar de hacer todo perfecto. No es momento para ser perfecto, estamos como en una situación de sobrevivencia, supervivencia, estemos todos a salvo, ¿no? Eso es lo principal que necesitamos hacer. Todo lo demás, mira, si comen lo mismo 2 días, si no hay una cosa que como, así, no pasa nada. Y pedir ayuda, como decíamos. Aida nos dice, pues con el kinder que tengo siempre tiene algo que hacer, jugar, qué padre, regar plantas. Hola, hola, ahorita nos darán consejos para que puedas jugar con tus hijos. Vamos para allá, déjame le hablo a mis hijas, ¿ok? ¡Tuti, Nani! Nos dice Aida que les enseña juegos que jugabas cuando eran niñas, que está increíble esto. Te están dando la oportunidad de conectar con tu infancia otra vez y es fantástico. Hola, un gusto platicar contigo, gracias, Patty. Pásenle. Ya van llegando aquí. Pásenle, chiquillas. ¡Hola! Parece. Disfruto de mi familia más. Mali, es una bendición estar en casa. Qué bonito es leerlas tan positivas y tan esperanzadas, porque esta es la actitud que podemos tener, lo mejor que podemos hacer. Yo no me siento cansada. Yo me siento más cansada que cuando trabajo, Mali. Sí, sí, hay días que acabamos hechos un trapo. Sí, sí, es cierto. Y aceptémoslo y al siguiente día es una nueva oportunidad, ¿no? ¿Quién más? ¿Extrañan los cursos de misión? Pronto vamos a regresar, Lupita. Vas a ver. Lo vamos a decir. ¿Y por qué no estamos otra vez en la casa? Entonces vamos a disfrutar lo que tenemos. Qué bonito. Mil gracias. Pues ya llegaron aquí las chicas. Oigan, le damos a los experimentos. El manual, claro que se lo vamos a enviar. Nanita. Te están viendo, Nanita. ¿Dónde? Te están viendo. ¿De qué? El manual también es para los que están muy peques. Sí, muchas actividades se pueden hacer. Y Anaí, vamos a hacer ahorita una actividad que no está en el manual y es cómo hacer plastilina hecha en casa. Y es bien fácil. Empecemos por eso si quieren. Eso es muy plastilina casera es bien fácil. Mira, Chachi ya la hizo. He aprendido a delegar ocupaciones. Fíjense, me voy a poner acá con las nenas. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal que hacemos primero la plastilina aquí en casa? Primero la plastilina. Entonces la plastilina, Tuti, y nena, si quieres tú ver la plastilina que sigue. Mamá, estos dos bowls son para las plastilinas. Los chiquitos son para lo de vinagre. Ok, entonces primero vamos a hacer plastilina casera, ¿no? Vamos a hacer plastilina casera. Ella es... ¿Tú cómo te llamas, niña? Niña. Se llama niña. No. No, es María José, pero te decimos Tuti. Y por acá está Mariana y ahí le decimos Nana. Primero ponemos la harina. Harina. Mali, sí, Mali, nos ayuda a relajarnos muchísimo a hacer esto.
va a empezar a hacer el otro y ahorita para que no nos tardemos tanto, Chucho. Muy bien. Es que en televisión los tiempos tutis son de oro, Chucho. Después ponemos la sal. No, he hecho tengo harina de trigo normalita. Oigan, las cantidades pues se las debo, porque luego nos dicen que dos tazas y que una taza, pero pues aquí lo vamos a hacer al tanteo, para que vean que no tiene que ser todo tan rígido. Aquí lo pueden hacer al tanteo. Al tanteo, entonces le vamos a echar casi la misma cantidad. ¿Tú, no, casi más poquito, más poquito. Menos, sí, es menos sal. Entonces ahí te va un poquito más, Chuchi. Le después echamos la agua. De poquito en poquito, ¿verdad? Sí. Para ver si lo todo lo tienen en casa, harina, agua, sal. Lo que a lo mejor no tienen, pero a lo mejor sí tienen, son colorantes vegetales. Aquí tenemos muchos de muchas marcas. ¡Ay, mi mano! ¿Dónde lo consigues? En los colorantes vegetales, en cualquier supermercado, en la parte de donde hacen pasteles. ¿Cómo se dicen? De repostería. 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 Soriana o algo así. Sí, allá que tienen. ¿166? Oigan, pues no me había tocado presentarles a mis niñas. Ellas son mis niñas, que siempre hablo de ellas cuando voy allá a misión, a Pachuca y a Cuautla. ¿De qué color la vamos a hacer, Tuti? Me la quiero comer. Mande échale para que ya salga. Es que los colorantes, pues, hay que poner... Rosa, ¿de qué color la quieren que la hagamos, chicas? Rosa, pónganle, azul, verde, en los comentarios. En comentarios. No, hay mil comentarios. Les mandan saludos, chicas. ¿Qué? ¿Quién? Alexander dijo saludos a tus peques, que ya no están tan peques, mira nomás. ¿Qué? Sí crecen, ¿verdad? Ustedes, las que ya tienen hijos grandes, mira, no puedo creer chiquita que crecen. ¿Qué quieren? ¿Rosa, azul, verde? Rosa, dijo Alexandra. Órale. Rosa, mi niña. Esto huele horrible. Échale más gotita. No, pero es rosita clarito. Ok. Con tus manos, Chuchín, revuélvele. Mira, tienes que romper. Mira, haz otra canana tú. Le voy a echar la harina, sal, ahí te van a dar sal. Poquita, es que... Harina, sal, es una pequeña. Y se está haciendo masa, 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 masa. Métele las manos. ¡Ah! ¡Muy salado! ¡Pues no te lo comas! Chucha, no se come. Es una parte sin colorante. Bueno, ya revuelvo las manos para que vean cómo queda. Ahí vamos. Colorante. Córrele, córrele, córrele. Tipi, 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 tipi. Ay, ay. Y si tienen cortadores de galletas en su casa, les ayuda muchísimo. Miren, se entretienen horas los niños haciendo esto, de verdad. ¡Miren esto! Plastilina hecha en casa. A ver, ¿sí se ve el color rosa? Se siente cool. Se siente súper cool. Mira, mira esto. Ay, qué bonito. A ver, lo voy a poner otro color. Está bien padre. Como hoy. ¿Qué a ver, le voy a echar un colorcito aquí. ¡Ay! ¡Ya me amarré toda la mano! Jaja. Y yo que no me lo embarré, soy la menor. Miren esto. ¿Salió tu tí? Sí. Mira, enséñales. Embárrense sus manos. ¡Hola! ¿Cómo se llama tu hijo, Aida? Plastilina en casa y le van tanteando. La idea es, pueden usar también el agua un poquito más tibia y le pueden agregar aceite. ¿Saben para qué? Para que esté más días, o sea, que te dure más días. Lo que hacemos aquí es que usamos bolsitas de plástico para guardarla y ya después otro día la puedes volver a sacar. Bolsas Ziploc. Nomás las pones y si hicieran del mismo color, como mamá y nana, hicieron del mismo color azul y azul, pues le puede poner su nombre ahí con Sharpie. Ahí está ya la plastilina de la Tutis. Yo la hice de color, pero de color, pero azul. De color, azul. Yo la quería verde, pero no salía. Y me embarré todo aquí de azul. ¡Miren sus manos! Mamá, enséñala. Plastilina azul. ¡Ah! ¡Rosita! Ah, ¿y qué fue? Harina, sal... Agua y colorante. Y colorante. Fácil y rápido. Y como dicen, para los grandes ayuda como a relajarnos. Ahora que lo voy a hacer para limpiarme la mano. Sí, es muy interesante esto. Tú estoy conectado con el micrófono. No me pasas el tropito, digo. Como dice Elizabeth Santos, dice que está bien. O sea, dice que es. No. Está muy interesante. Sí, está muy interesante. Bueno, este es uno de los juegos fácil y rápido para Ríos. Hacer. Me equivoqué. Elizabeth Ríos, muy bien, Chichi. Qué bonito nombre. Súper fácil, ¿ya vieron? Bueno, pasamos al siguiente. Órale. Miren, Nana ya lo estuvo preparando mientras estábamos haciendo esto. Son dos ingredientes. Ah, no, tres con el colorante. Son tres ingredientes. Uno.
Sí. Ah, voltea la cámara para allá, Tuchi. Ay, güey. No, es que no quiero manchar. Miren. Más abajo. No, no, puedes. Mira, lávate la mano, si quieres, por favor. No, es que lo tengo bien. Nada, sigue, Dani. Ah, bueno. Aquí. Miren. Ay, tu tarea, nana. Me la muevo un poquito para allá. Es que es más para abajo, ¿no? Que hay que hacer la tarea, nana. ¿Qué? Ya la hice. Ya la hice. Miren. Mira, jaja. Miren, esto es lo que les vamos a presentar. Hola, Emiliano y Sebastián, chéquense. Este experimento está padrísimo. Aquí pusimos colorantes. Vinagre y colorante, ¿verdad? Miren, hay colorante y no le pusiste el... Ponlo ahí, tú, para que no se vea. Y jabón de trastes. Pues ay, ahora... Y jabón de trastes. Esas dos, Miren, vinagre, uno, dos, para que se lo sepan. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, claro. Espera, miren, miren, espera. Pero no, todavía no. Ay, Dios sí. Santo, Dios santo, ¿qué está pasando? Perdón, señor. Fernando de Tutis. Ahí está, perfecto. Miren esto, aquí. ¿Un poquito más para acá? Vamos a estar bien ahí. Tienen que ver eso, a ver qué pasa aquí. Aquí. Vinagre, colorantes. Y vinagre, jabón. Colorantes. Y jabón de trastes. Y jabón de trastes. ¿Listos? Nana, ¿tú fuiste la mano con Chani y mira nosotras? Pero nana, hay que echarle... Ya le eché jabón. Ya le echaste jabón. Enséñanos más el jabón para que lo vean. Miren, jabón de trastes. Miren, nana, échale otra vez. Le echó un chorrito, échale chorrito. Miren, le echó... Pero ya le eché. No, vinagre, ya le eché. No, es para que vean, vinagre. Échale un chorrito de detergente, un chorrito para que vean cómo es. Más. Ay, ¿me lo cuidas? Yo sé. ¿Qué es esto? Es una cocina mágica. Van a ver, van a ver. Ay, chavos. Detergente. Y miren, colorantes. Colorantes. ¡Listas! ¡Listas! Pero la magia, esta sí es mágica. Chéquense, eso es bicarbonato de sodio. Y se hace una mezcla química que hace que esto explote. Y si no explota tanto como el otro, le echas más detergente y miren lo que pasa. ¡A poco no está padrísimo! Chéquense cómo. Muy bien. O más vinagre, ¿no? Es vinagre, detergente y bicarbonato. Chéquense cómo va subiendo. No, miren, no le revuelva, no le revuelva. Pócima mágica de bruja maruja. Por eso pusimos abajo otra cosita de estas, una charolita o algo para que no se vaya. ¿Qué tal? Ven, ven, ¿cómo reaccionó ya esta? ¡Hala! ¡Y no deja de salir la espuma! ¡Se va a llenar de espuma esta! Pero huele horrible por el está padrísimo. Vinagre. Sí, huele mucho vinagre, pero luego lo puedes usar para limpiar, ¿eh? Porque trae vinagre, bicarbonato y detergente. Entonces te ayuda. Y mira, se van mezclando los colores. Ahí está, vamos a estar platos con eso, yo creo. Usa los colores. ¿Qué hacemos ahora, chicas? Ya hicimos la plástica, hicimos todo. No, el aceite. No teníamos otro. No. Sí. Era plástico, esto y esto. Ah, el aceite. Órale, tráetelo. Muy bien. Aquí echamos pura agua, ¿ok? Aquí en este bote, mira, es que se ve todos los experimentos, estamos muy revueltos. A ver, hay que hacer un poquito para acá los materiales. A ver, lo que ya usamos, Dani, tú tienes otro para allá. ¿Alguna pregunta, chicas? O chicos, o se estén ahí. Ay, un saludo a la Pau hermosa, Nancy. Dile que la quiero, Pau hermosa. Hola, Pau, soy la tía Marisol. Es la hija de Nancy, mi amiga, que nos llevamos muy bien ahora que fui. Ok, ahora vamos a hacer otro experimento. Chequen. Ay, espera, nana, esto del aceite, nana, tu mezcla, déjame. No, el aceite sirve, es para... Ah, miren, es aceite, aquí hay que poner. No, es que el agua le puedes hacer más para acá. ¿Qué va? Sí, se ve todo, tú sí. Ah, ahí está. Es que no quiero que se vea tanto todos los materiales. Porque es que ya usamos, mira. Ah, muy bonito para acá, ¿verdad? ¿Qué se ve sobre esto? También los colorantes, ¿verdad? Ok. Ay, mira, aquí puso globitos bien bonitos. Ay, gracias. Gracias, tan hermosos. Ahí va, chicas, vamos a hacer entonces... Me encantan los globitos. Este experimento mi es para favorita. Observar si es soluble o no es soluble un material. Ay, mamá, ¿lo puedes acercar más? ¿Qué? Este no, este es de los cohetes, ¿no? Sí, pero aquí vemos en cuenta que si el aceite y el agua son solubles, se mezclan. Ah, es que no me... Pues hablas de lo sólido y... porque es soluble, entonces, sólido. Ajá, sí, sí, pero acuérdate que hablamos de eso, de que si el agua y el aceite se juntan, mira, entonces miren. Un poquito para acá. Pero pásame esa ya, chaparita. Oye, no, es que eso vamos a usar. Nada más así, chiquito. Tráigate. Pero este sí, tú sí. Fíjate, aquí vas a poner aceite, nana, a la mitadcita. Nada lo va a hacer, porque es una profesional. ¡Ay, el gatito!
Están mandando stickers muy padres. ¡Ay, qué hermoso! El gatito, los aplausos, bien bonito. Bueno, gracias. Fíjate, bueno, miren, aquí echamos poquito aceite. Ahora tú, tí. Vamos a echar colorante. Vamos a echar de color. De color que usted quiera. ¡Ay! Mucho. Bueno, voy a revolver. ¡Ah! Mientras y no se puede. No, no. Échale más, mamá. Miren, échale más de otros colores. Miren, se van a hacer burbujitos, mamá. Déjame enseñárselos. Espera, es que le faltan más colores. Oh, muchos colores. Ah, estos sí quedan bonitos. Mira, echen mientras revuelvo. Echen muchas. Muy bien. Estamos echando colorantes. ¡Ay, miren, niños! De diferentes colores. ¡El mío está bien cool! Me encanta todo lo que ponen. Le falta más amarillo, ¿no? Sí, ponte tú. Yo creo que más. Al revolver el colorante con el aceite. El colorante con el aceite no se revuelve. Mezcla. Entonces. No sé si vean. Miren cómo. Ay, voy. No, déjame enseñárselos. Está bien. A ver, te ayudo, tu tío. Te ayudo. Miren esto. Chéquense. ¡Ay, perrito! Chéquense cómo las bolitas de colorante se hicieron bolitas. Están allá adentro. Déjame lo volteo. Y no se mezclan con el aceite. Se ¿sí parecen bolitas como Orbis apenas de. No se mezcla. Ahora vamos ay, a hacer. Ay, la señora pero comiendo. Me encanta lo que se pone. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter el aceite y el colorante aquí. Tú que sí está bien, Nicole, porque mira, aquí se lo enseño. Y vamos a ver qué pasa a la hora de poner en esta parte aceite con colorante. Resulta que el colorante, mejor no se los adelanto. Solo les digo que este experimento se llama fuegos artificiales. Así que vamos a ver qué pasa. No, pero aquí abajo. Échenme una. ¡Miren, Raúl, sí, está lo voy a acercar. Me encantan los que ponen. Échale, nana. Ay, el señor. Ay, la pajarita. Y la señora corriendo está bien padre. Miren. ¡Ah! Ay, es que el colorante se quedó más acá. Pedro, se lo va a quitar. Miren. Miren lo que pasa. Miren, se va de. Mira, se quita la mano. Mira, quita la mano para que vean blanco con. Vean cómo van bajando las gotas de colorante y las formas que hace. O sea, el aceite sí se queda arriba, pero el colorante atraviesa. ¡Está perrón! ¿Les gusta? Y de colores. Este experimento lo vamos a poner en el manual número 2, que ya lo estamos haciendo. El manual 1 es el que les enseñé ahorita. Ahí voy. Tú es que se ven nada más tus manos. ¡Ay, me encantan! Es que me encantan los monitos y las estrellitas. ¡Quedó padrísimo! Recuerden que hicimos, mezclamos aceite, colorantes, le dimos vuelta y en un vaso con agua le echamos esto de aceite y colorantes. O sea, se van a alucinar sus niños y sus nietos haciendo esto y hasta los adultos. Nos está encantando esto. Ay, mamá, me encanta su color verde con azul y amarillo. ¡Quedó padrísimo! Miren, a ver. ¡Hola! ¡Wow! Y todavía está bajando. Bueno, si te traes otro vaso con agua, le puedes echar también este y vuelve a jalar. ¡Esto fue todo por! ¡Ay! Bueno, pues esos son los experimentos que las teníamos. Ya vieron nuestro mugrerito. ¡Ay, oigan. No! Amigos. Gracias por todo. Oigan, gracias por estar aquí. Tenemos muchos más. Miren, aquí está el índice de los experimentos que trae este manual, que con mucho gusto se los vamos a mandar de regalo para que sigan conviviendo en familia, que sigan haciendo recuerdos, que sigan disfrutando estos días que tenemos juntos. Ven con un calendario y todo. Ven un calendario. Y aquí para viene... este día vamos a hacer este y este. Y viene cada uno. Puedes ahí tú ponerle sí lo hicimos, sí lo hicimos, no lo hicimos. Y hay muchos también padres. Oye, también hagan la plástica. Este es un juego de agua con colorantes y se hace un arcoíris. Nomás que les decimos que la plástica, aunque es súper fácil, vean este video y no lo hagan en el manual, no está. Ese no está en el manual. Aprovechen este video. Ajá. Ándale, de la plástica. ¡Ay, el osito! Hotcakes de colores, vienen muchos trucos para hacer también en cocina. También hicimos pastel de colores. Arte con hojas. Sí, mi Catarina. Esa es la pócima mágica, este es el que hicimos hoy. Padrísimo, padrísimo. ¿Qué más, qué más? Ay, este está bien padre que se hace con crayola blanca. Es y luego que primero crayola blanca, después de echas pintura y se ve. Sí, y se ven las notitas de color. Un robot de verduras. Piedras preciosas hechas con piedras y... Ay, ¡globos fantasmas! Este está buenísimo. Llenas, le pones vinagre hasta aquí
y luego cuando le metes bicarbonato, le pones Mamá, bicarbonato en al globo. En otro video lo podemos presentar porque... Sí, está bien padre. Y cuando se juntan el vinagre y el bicarbonato, se infla el globo solo. Pero bueno, se los vamos a mandar. ¡Qué bonito! Mira mi corona. Pizzitas en cupcakes, etc. Pues me encantó una vez más estar con ustedes. Me encantó estar aquí también con Mariana y con Majo. Déjame voltear la cámara para que vean. Parece goma de mascar. Chicas, gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos a hacer estos experimentos. Tuti, gracias, mi niña. Gracias, nanita. Y gracias a ustedes por su atención. ¡Ay! Por estar aquí. Y espero muy pronto poder volver en persona, darnos estos abrazos que nos debemos y poder estar juntos. Síganse cuidando, sigan disfrutando el tiempo en familia. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook. Ahora estamos también en Spotify con podcast, con audios que estoy haciendo con mi esposo. Y Facebook, Instagram, YouTube, o sea, lo que se encuentren como Familia Viva, Juega, Conecta, Crece. Yo soy Marisol, Tuti y Nana. ¿Te gustó el mensajito, mi amor? ¿Quién? Eddie puso, gracias Marisol, un abrazo a tus nenas, bendiciones a tu familia, igualmente. Gracias, gracias, gracias hermosos por estar por ahí. El pollito. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Esto los vamos a mandar para que lo tengan ahí a la mano. Y cualquier duda que tengan de que no, el experimento no me salió, no supe cómo se hace, escríbanos un correíto, un mensajito. Oigan, ay, yo hablando con la esto. Con la mano azul, ¿ya viste? Ay, me encanta esta rosa. La plastilina, ¿por qué no está bien? Se siente padre? Bien cool. Ay, estoy chida. Y bueno, ya saben, lo que más van a necesitar son colorantes. Y los si piden el súper a domicilio, pídenles que les traigan también colorantes que cuestan como 30 pesos y vienen colorantitos de colores. Creo que lo tienes que lo viste, van en 35 pesos. Tú te estás moviendo la cámara, Luquín. Bueno. Muchas gracias por sus buenos deseos. Igualmente, que Dios los bendiga. Ay. Cuídense mucho. Mis comentarios. Bendiciones a las ay, niñas. Ay, el perrito. El pollito y el mira, perrito. Mira qué hermosas. Ay, Anaí también. No te he mandado a saludar, Anaí hermosa. Todas las de Cuautla también las quiero. Pachuca, todas juntas y ya nos veremos muy pronto. Bueno, pues. Saludos. Mira a Majo, Nana. Oh, ¿sí saben sus nombres? Bueno, ya vámonos. ¿Y el niño? Bueno, ¿cuál fue su favorito de los tres que les hicimos? ¿Plastilina? ¿Pócima mágica? De nada. ¿O el de los fuegos artificiales? ¿Cuál fue el que más les gustó a ustedes? ¿Cuál les gustó? Pongan en los comentarios. ¿A ti cuál fue el favorito? Ah, el mío, plastilina. ¿Tú, Nana? El de los fuegos artificiales. ¿Y ustedes cuál fue su favorito? Pongan ahí. Qué padrísima. ¿Cuál fue su favorito? Ya nos despedimos, oigan. ¿Plastilina, fuegos artificiales o el de...? ¿Cuál fue tu favorito? Pongan. ¿La plastilina? ¡La plastilina! Ah, ¡qué padre! Pues saludos allá a Cuautla. Mira, también le gusta plastilina. ¡Plastilina! ¡Plastilina! Es que está bien fácil. Ahí los tienes entretenidos a los niños. ¡Plastilina! Y, oigan, hay una... ¡Plastilina! Se me va a apagar el celular porque...